Les voy a hablar de la mejor versión de café con aroma de mujer, que es la versión que se hizo en el 2022 y que se transmitió por Telemundo. ¡Alto! No se me vayan encima, sé que se me van a ir encima. Les voy a decir una cosa. La mejor versión de un producto es la primera que vemos. Analicen lo que más les gusta y se van a dar cuenta que cuando hay historias que se han hecho varias veces, la que a ustedes les gusta es la que primero vieron, por una razón muy sencilla, porque representó toda esa sorpresa. Si hay excepciones, por favor, pónganme en los comentarios si tú dices, no, a mí me gustó más la primera versión, aunque vi primero la segunda, no sé, pero les aseguro, revísense, que la mayoría, la versión que más les gusta es la primera que vieron. Y así me pasó a mí. Vi Café con aroma de mujer en 2022. Me acuerdo que la vi todavía en la pandemia. ¡Qué belleza de historia! Me enamoré de Laura Londoño. O sea, tiene años que una protagonista no me movía tanto. Me hacía llorar verla, me daba ternura, me parecía bellísima, natural. Bueno, William Levy, ya sabemos. Y el personaje de Gaviota, entendí por qué es un personaje tan emblemático. Entendí por qué es un personaje hermoso, hermoso, de una muchacha que quiere superarse, que es inteligente, que en este caso no es dejada, es asertiva, o sea, no se anda por las ramas, dice la verdad. Me gustó muchísimo esta versión de Café. Les confieso, no he visto las anteriores. Y a mí esta es la primera que vi y me encantó. Sé que muchos no tanto, pero vale la pena que la vean, sobre todo porque está muy bien adaptada a la época actual. Es una teleserie o telenovela corta, por decirlo así, entonces es mucho más concisa. Hay varios temas. Este video tiene spoilers porque, como saben, yo hago las reseñas de series y teleseries y telenovelas ya completas. Entonces vienen algunos spoilers. Me encantó cómo resolvieron el hecho de que Lucía, la primera novia de Sebastián, que lo interpreta William Levy, dice que está embarazada de él y ya saben, el típico cuento de que lo droga y todo. Pero aquí está bien padre porque se va a hacer una inseminación artificial. Entonces, efectivamente está embarazada y no tiene que andar buscando quien le haga un hijo. Entonces, eso me gustó muchísimo. Y dije, aquí está lo actual. La parte de la trama gay, eso me pareció muchísimo y me conmovió. Ya vi que en telenovelas antes ya se había hecho, pero yo nunca lo había visto de una forma tan seria como te plantean aquí, como una mamá conservadora se enfrenta al hecho de que su hijo es gay. Ves al muchacho darse cuenta, todo lo que tiene que pasar y de una forma que ayuda a que las mamás que pasan por eso tengan una guía de cómo pueden actuar. Eso es de lo que más me gustó también. Café con aroma de mujer 2022 no es tal cual un remake, me parece que es como una, no sé cómo se diga, como una reversión o una readaptación. Me comenta que hay personajes que desaparecieron, otros personajes crecieron, pero me gustó mucho, sobre todo en el caso de que la gaviota no se convierte en ejecutiva de la noche a la mañana, porque no pasa así y las audiencias hoy en día ya no lo creemos. Entonces vemos el proceso de cómo se da, vemos cómo es que ella logra irse a Nueva York a buscar a Sebastián. Todo de una forma realista y de una forma actual. Eso me gustó muchísimo. Vemos cómo las mujeres caen en garras de vividores por tanta soledad. Esa soledad que hace que una misma mujer vaya con un vividor porque el marido no la pela. Las actuaciones, el ensamble de actores. Ahí me enamoré. Y esta es una de las telenovelas por las que dije quiero ser actor. Un ensamble de actores espléndido. Ensamble de actores me refiero como el elenco en general. La combinación era maravillosa, tan buena que lograron que William Levy actuara. Lograron que William Levy diera una actuación correcta, yo creo que de las mejores que ha dado. Diego Cadavid, como Iván el villano, está encantador, o sea, está real. La mujer que sea su esposa, Lucía, que es Carmen Villalobos, está espléndida, porque ves que es la antagonista, yo diría, no villana, antagonista, que ves cómo sufre, o sea, esa mujer que sufre porque va cargando también todos los problemas de su padre y ella sabe que tiene que casarse para tener dinero. Y no está enamorada y no sabe qué hacer. Llegó Gaviota a quitarle a su novio con el que ya tenía todo un plan de vida. Está interesantísima. Y de verdad me parece que es una historia romántica, realista, emotiva, sentimental, que te deje ese toque de ilusión de qué bonito puede ser el amor. Y yo creo que esta teleserie nos deja un álbum padrísimo con las canciones. Y a mí la que me encanta es la dedicada a William Levy. No podría haber mejor canción para él. Usted es tan bonito, bonito de otro mundo. Nunca hubiera imaginado amar a un hombre como usted. Ay, hermosa. No, no, no. Me encanta. Y Laura Londoño. Ay, Laura Londoño. La mejor protagonista para mí. Y déjenme decirles que después de Mirada de Mujer es mi telenovela de amor favorita. Sin duda alguna. Se las recomiendo mucho, está en Netflix.